Son miles de poder los que están trasladándose a Lima en estos momentos para, para participar en, en esta nueva tobe Lima. Te abrazo, felicitaciones, le dicen que le vaya bien, les dan sus respectivos abrazos. Así lo despiden sus paisanos, sus parientes, sus tíos, representantes de comunidades. Así lo despiden con rumbo hacia la capital. políticos, económicos y sociales del humanismo mexicano que postulamos y que inspira a la cuarta transformación. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia, es fundamental desterrar la corrupción para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de los más pobres y marginados. ¿Quién respalda la Cuarta Transformación? ¡El pueblo! Sigamos haciendo historia. Hagamos realidad y gloria. ¡El humanismo mexicano! ¡Que viva México! ¡Viva México! Bueno, gracias por la paciencia, yo voy a ser breve, a mí me educaron que si uno es breve, digamos, es más eficaz en general. La destitución de Castillo es nula, se violaron todos los procedimientos constitucionales. Hacer de una discusión procesal una cuestión política es difícil, es una cuestión árida, bastante técnica. Todos los que estamos acá y los que expusieron Sabemos que el derecho y la política están indisolublemente vinculados y eso no tiene nada de malo porque el derecho nace a partir de luchas políticas. Hasta que no hubo una lucha política, la esclavitud era justa, hasta que no hubo luchas políticas, la segregación de las mujeres era y en algunos lugares sigue siendo una norma. Con lo cual muchas veces eh, la reivindicación de la vida política es la reivindicación de la autodeterminación de nuestros pueblos. ¿no? frente a la supuesta técnica o tecnocracia neutral, neoliberal, que se disfraza como si no tuviera intereses, y los tiene y son muy concretos, pero en general no tiene nada que ver con los recursos, la soberanía de los pueblos de América Latina, ¿no? que son los pueblos que nosotros defendemos, sea Lula, Evo, Correa, Cristina o Pedro Castillo. Les decía que la cuestión procesal es una cuestión técnica, en algún punto aburrida, árida, gracias pero es de fundamental importancia. Yo hasta que no me tocó ser abogado Pedro Castillo, siempre minimicé una frase de Norberto Bobbio, es un politólogo italiano que inauguró la carrera de ciencia política en la Argentina cuando terminamos con la dictadura genocida y Bobbio tiene una frase que la vengo repitiendo mucho últimamente. Bobbio dice, "El corazón de la democracia es el procedimiento." Y a mí siempre me pareció que esa frase tenía sabor a poco, me pareció que la democracia era o debía ser algo más importante, más intenso, más consistente, más revelador. Y sin embargo, ahora que veo todo lo que se puede hacer en un país, en este caso en Perú, violando simplemente normas procesales, me doy cuenta de la importancia y la razón que tenía Norberto Bobbio cuando afirmaba esto. En Perú se destituyó un presidente incumpliendo la Constitución y el reglamento del Congreso en una vacancia que no respetó ninguna norma procesal. Y sin embargo, eso no alcanza para generar en los medios mucha atención. Los medios se la pasan repitiendo tres o cuatro tonterías, repiten continuamente lo mismo, y la mayor parte de la ciudadanía puede terminar creyéndolo porque nadie está obligado a saber derecho procesal. Antes en derecho se distinguía el derecho de forma del derecho de fondo porque se entendía que el derecho de forma, es decir, el proceso, de alguna manera era menos importante que el derecho de fondo. Hoy esa distinción desapareció no porque el proceso sea menos importante, sino porque nos dimos cuenta, como decía Bobbio, que la forma y el fondo son igual de importantes. Y que si del otro lado está Fujimori o Castillo, o Videl, o Pinochet, en cualquier caso hay que respetar las normas del debido proceso. Eso es lo que le da solidez a la democracia. Si no seríamos nosotros también una pandilla de delincuentes, como el Congreso peruano, que destituyó, violando toda la normativa interna, a un presidente electo. Por eso no se equivoca el presidente mexicano, no se equivoca el presidente colombiano, no se equivoca Xiomara, no se equivoca Evo Morales, cuando apoyan decididamente a Pedro Castillo. Yo les decía razones. De forma, hay un montón y son las que nosotros con Zafaroni estamos planteando en la esfera jurídica internacional. Y voy a concluir en realidad diciendo esto. Hay una abogada que no es adherente a Castillo, indigenista, con la cual hablamos mucho estos meses, y ella me dio muy buenos argumentos para la defensa, tal vez porque no es defensora de Castillo, digamos, ni adherente. Entonces yo le decía, qué curiosidad, ¿no? Que a veces los interlocutores menos pensados son los que brindan los argumentos más prolijos. Nuestros movimientos populares necesitan de cuadros capacitados porque la batalla es muy despareja. En Argentina, nosotros lo vemos también con Zafaroni, lo vemos bien. Los cuadros técnicos a nivel jurídico o a nivel económico muchas veces están comprados por el mercado que paga más que la militancia, que es una cuestión de vocación y compromiso. Pero la verdad, nosotros lo tenemos a Zafaroni. Yo le puedo asegurar que es un, digamos, es un faro de luz en el medio de la tormenta, pero lo que abunda es lo contrario. O sea, la pelea, la pelea que nosotros damos. Es una pelea muy despareja en general del otro lado. A mí me hacen una pregunta que me da mucha gracia cada vez que viajo por el mundo. Me preguntan, ¿quién nos financia? Bueno, absolutamente nadie. Son los peruanos de bien que se comprometen, se juntan y tratan de que nosotros podamos estar en distintas partes del mundo explicando cuestiones técnicas y tratando de generar una línea clara de acción y de pensamiento acerca de la destitución ilegal del presidente Castillo. Las razones de fondo ya las expuso Zafaroni hace un momento, nosotros estamos todavía pegados repitiendo lo mismo. Castillo, digamos, para Castillo como para Evo Morales lo normal es que estén presos, no que sean presidentes. Lo que las clases racistas de América Latina no toleran es que estas personas salgan de la sierra y tomen el poder, que sean elegidos por una democracia que se convierte no ya en una democracia elitista, sino en una democracia de fondo donde los pueblos entran en la historia y se empiezan a expresar. En la Argentina eso pasó con el peronismo, en México está pasando hoy con este presidente increíble que tienen ustedes, envidiable, la verdad, López Obrador. En Colombia pasa con Petro, otro líder impresionante, 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 la verdad. Técnicamente, quiero decir, pero yo creo que la militancia tiene que tomar también esa formación y prepararse. Correa es otro líder impresionante. Hace dos semanas estuvimos una semana. En Buenos Aires él está haciendo un programa sobre golpes de Estado en América Latina y tuvimos una charla de una hora sobre golpes de Estado en Perú. Estos liderazgos no son casuales, pero necesitan el respaldo de una militancia que además de comprometida esté bien preparada. Porque del otro lado hay un montón de recursos puestos al servicio del mal, voy a decir, para hablar coloquialmente, al servicio de la desigualdad, al servicio del racismo, al servicio de la extracción de los recursos de América Latina que terminan fugados en Europa. Entonces, de este lado, que para mí es el lado del bien, el lado de la soberanía, el lado del antirracismo, de la inclusión de los pueblos originarios, muchas veces el mercado no pone recursos porque no le conviene formar a la gente para defender la igualdad o la equidad o la justicia. No quieren abogados preparados para esto. Entonces dependemos mucho del de compromiso y la vocación de una persona como Zafaroni de repente. Pero no es lo que abunda. Lo que abunda es un ejército de abogados mercenarios al mejor postor que están dispuestos a inventar cualquier causa judicial para entorpecer los procesos populares. Y esto sí se conecta con lo que decía Patiño hace un rato y es el lofer en América Latina. Una palabra que a mí mucho no me gusta, pero el caso de Castillo es un capítulo más, como decía Zafa hace un momento, de una película que nosotros ya conocemos demasiado bien. Yo antes de conocerlo a Castillo sabía que era inocente. No hacía falta verlo, lo tenía clarísimo. De todas maneras, ya lo dijimos 20 millones de veces, bueno, según ustedes no lo escucharon, nosotros no viajamos a Perú con Zafaroni para ser abogado de Castillo, fue un accidente. Y tiene que ver con esto que hablamos del compromiso y la vocación. Viajamos con Zafaroni a Perú porque antes de la pandemia nos habían dado un doctorado como maestro y discípulo, honoris causa, y nos lo iban a dar, y justo. Zafa estaba, iba de Costa Rica a Perú y yo estaba en Argentina y casi me, me se enojó mucho conmigo por teléfono de Buenos Aires porque yo le dije, bueno, no sé si voy a poder llegar y me insultó directamente. ¿Cómo? No voy a poder llegar, me vas a dejar en el aeropuerto esperando. Bueno, la cuestión que al día siguiente me dijo, mejor no hagamos esto porque la pandemia qué sé yo. Y se demoró tres años ese, la entrega de ese documento. Y entonces lo fuimos a recibir ahora en enero. Y de hecho estábamos contentos de que íbamos a ir a recibir este reconocimiento de la Universidad de Cusco. Un lugar muy representativo ¿no? para repensar el derecho latinoamericano, con Castillo como presidente. Nos parecía interesante, elocuente, lindo. Y de repente, unas semanas antes, pasa este desastre del golpe de Estado contra Castillo. ¿no? Fuimos igual, no suspendimos el viaje, y luego fuimos a Arequipa por la altura de no quiso ir a Cusco, y en Arequipa quedamos varados porque los manifestantes habían roto no sé qué antena en el aeropuerto y suspendieron las operaciones del aeropuerto 10 días. En esos 10 días en el aeropuerto. Con el buen humor de Zafa, que lo tiene bastante marcado, pero ya después de unos días estaba un poco inquieto, digamos. Se nos acerca gente de la Universidad de San Marcos y nos propone ayudar a acercarnos a los abogados de Castillo a ver si les podíamos dar una mano o escucharlos. Y es este héroe invisible, este chico, cuyo nombre no voy a, no voy a, digamos, no voy a revelar hasta que él no tenga ganas. Él insistió, insistió, me decía, Guido, bueno, Guido, ¿por qué no se en esto? Guido, Guido, Guido. Bueno, y yo le decía a Zafa, y Zafa me decía, no, pero vos te pones, bueno, qué sé yo, no sé qué la cuestión que está. Acá, acá estábamos, digamos. Pero tiene que ver, digamos, no fue un programa esto, sí una convicción, como defendimos Evo Morales, yo estuve en Curitiba con un pañuelo de Estela Carloto que decía Lula libre, que se lo dejamos a Lula en Brasil. Son las mismas. Estuvimos con Correa hace una semana almorzando, incluso en Buenos Aires, con Zafa. Es decir, nosotros damos esta pelea en cualquier escenario por convicción, como decía López Obrador, que me dijo, haces muy bien, estás defendiendo una causa justa y obviamente lo hacemos por eso. Pero del otro lado, me parece importante señalar, dado que estamos en un instituto de formación. Quisiera que la conclusión que yo veo con algo de dramatismo fuera la siguiente. Del otro lado hay ingentes cantidades de recursos, corporaciones nacionales e internacionales invirtiendo mucho dinero para que los procesos populares retrocedan. Y del otro lado estamos nosotros en nuestras trincheras resistiendo. Y muchas veces somos tres o cuatro gatos locos que nos vemos siempre en las mismas caras en todos los países del mundo. Yo acabo de ver. Recién agarré una revista de conciencia y acá en el último número hay cuatro amigos míos directamente, directamente amigos. Entonces me da gracia de que somos siempre los mismos, lo cual me preocupa en un punto, porque tendríamos que ser muchos más, ¿no? Entonces creo que el desafío que tenemos en América Latina es eh, no solo tener cuadros comprometidos, sino gente preparada, consciente de que la pelea es despareja y que hay que darla igual, porque esa es la historia de América Latina, es la historia de la descolonización de América Latina. Siempre fue desigual esta pelea y la seguimos dando. Eh, por eso, en parte, para emparejar un plano que está muy inclinado. Yendo al caso de Pedro Castillo, está muy claro. Pedro Castillo es un maestro rural que viene de Cajamarca, su familia está exiliada acá, la mujer que es un amor me dice siempre, no sé cómo les vamos a pagar todo lo que están haciendo, como si no fuera un honor suficiente para nosotros defender a Pedro Castillo. Digamos, más honor, más alto honor que ese. Eh, esa, eso fue lo que le dije a Lili en el viaje anterior, antes de ver a López Obrador. Se lo conté a López Obrador y me dijo: Es que haces muy bien, está defendiendo una causa justa. Y uno, cuando la defiende por principio, no está pensando lo que va a pasar. Lo defendemos porque a Castillo hay que defenderlo. Y se acabó. Nosotros tenemos la convicción. Ahora bien, tenemos conciencia de todos los intereses que hay del otro lado. Cuando Castillo gana la elección se utilizaron para impugnar las votaciones indígenas los mismos argumentos que después utilizaron para impugnar su gobierno, que es el racismo de Fujimori. Había estudios en Lima que tenían un montón de dinero para impugnar todos los votos de los indios que habían votado a Castillo, diciendo que eran indios y no sabían votar. Después dijeron que Castillo no sabía gobernar. A mí me alegra, y que, voy a volver sobre esto porque se dice mucho, incluso parte de la izquierda comete este error. Esto lo hablé con el presidente Petro. No sé si lo persuadí, pero mi posición es la siguiente. A mí me gusta que digan que Castillo no sabía gobernar, porque en general en nuestro país es, saber gobernar es un desastre. Los que, entre comillas, saben gobernar son los que hacen pelota a nuestras poblaciones con sus recetas liberales, que supuestamente vienen a resolver los problemas de la economía y lo único que hacen es agravar una y otra vez, y empobrecer una y otra vez, y endeudar una y otra vez a nuestros países. Argentina es un perfecto ejemplo. El presidente anterior dijo que venía con el mejor gobierno de los últimos 50 años, que iba a generar pobreza cero. Y lo único que dejó fue un tendal de pobreza y una deuda impagable que Argentina al día de hoy no puede resolver. Y además una hay una causa judicial y nadie llama, como decíamos hoy en una entrevista en la jornada, nadie llama a declarar a estos imputados porque son sectores con poder y tienen decenas de estudios jurídicos multimillonarios. Y Castillo no tiene a nosotros trabajando de honores. ¿Me entienden la diferencia? Le estamos poniendo. La Obviamente, yo creo que el compromiso termina siendo mucho más valioso y técnicamente más riguroso que un estudio que defiende algo porque le están pagando simplemente. Evidentemente no hay el mismo compromiso en esa causa. Pero no podemos dejar de pensar que la formación de nuestros cuadros se tiene que expandir y que no nos va a alcanzar en las batallas que hay que dar y que va a haber que seguir dando con estar en la calle comprometidos, que me parece el primer paso y fundamental. Además, hay que prepararse, hay que formarse, hay que tener un juicio muy afinado y muy crítico, como decía Patiño hace un momento, para entender que no podemos depender de la buena voluntad de que aparezca Zafarón y nos dé una mano, eh, porque del otro lado hay 10 que están, como decíamos antes, cobrando sumas millonarias para inventar falsedades y entorpecer con cualquier excusa los procesos populares. Es verdad lo que decía Patiño, yo cuando lo veía Correa levantando él mismo los platos de la mesa, uno se da cuenta qué calidad de persona es. O yo cuando Castillo me ofrecía agua de un bidón y se disculpaba en la prisión, uno se da cuenta con qué persona se está lidiando. Son los referentes del pueblo por algo, el pueblo los elige por algo. Porque esa calidad humana se ve, la de Castillo, la de Evo, la de Lula, la de Correa, eso se nota, digamos, no hace falta leer mucho. Lo que nosotros necesitamos en el caso de Castillo es hacer prevalecer el derecho, y con esto termino en serio. En un informe de una constitucionalista, ella decía, de todas las salidas jurídicamente posibles, la única políticamente viable es, bueno, decía, llamar elecciones en Perú. Y yo creo que a nosotros, como abogados, no nos compete el rol de analistas políticos. Nosotros somos abogados, los analistas políticos harán otra cosa. Nuestro rol es decir qué es lo que corresponde jurídicamente, conforme a derecho, sea políticamente viable o no, porque con ese eufemismo, entonces, digamos, el derecho no tiene ningún sentido. Hagamos siempre lo que es viable, con cualquier excusa. Eso se llama análisis económico del derecho, para decirlo técnicamente, que es un enfoque que hoy está de moda en la facultad de Derecho. Y eso es muy peligroso porque se le abandonan los principios rectores de la justicia social en las aulas de abogacía, que es un problema pedagógico que no viene a cuento ahora, pero que tiene que ver con la deformación creciente de nuestros abogados que cada vez pronuncian menos la palabra justicia y más la palabra interés, mercado, costo de transacción, costo de transferencia y toda esta tontería. Vamos perdiendo el lenguaje jurídico y se van poniendo el lenguaje económico también al interior del derecho, lo cual implica resignar los principios de la justicia social. En definitiva, que la justicia desaparezca de la órbita del derecho, lo cual es muy, muy grave. Por eso nosotros reivindicamos la filosofía del derecho. Pero les decía que hablaba de las salidas jurídicamente posibles y las políticamente viables. Pero nosotros como vos no somos analistas políticos y nuestro trabajo es decir qué es lo que corresponde jurídicamente. Y en el caso de Castillo lo que corresponde jurídicamente es la restitución de un presidente que está mal destituido, violando las normas del debido proceso. Y esto incluso, si lo quieren vacar, ¿entienden? Incluso si quieren vacar a Castillo lo tienen que hacer conforme a derecho, no violando el procedimiento constitucional. Con lo cual yo no veo ninguna otra alternativa más que la restitución del presidente Castillo, incluso en el peor escenario que sería el de una vacancia. Lo tienen que hacer conforme a derecho. Nosotros en Argentina Videla, que cometió crímenes gravísimos, a diferencia de Castillo, que está preso por defender la soberanía de sus recursos básicamente y de su población, pese a los delitos gravísimos que cometió Videla, se lo procesó de acuerdo a las leyes del debido proceso, no se le violó ninguna garantía. A Castillo le corresponde lo mismo que a cualquier persona. Eso es la igualdad ante la ley y el debido proceso. No es muy interesante políticamente esto, pero hay que decirlo. Y a Castillo se le violan todas las garantías. No puede ni comunicarse por teléfono con su familia, lo cual es un papelón. Y todos los líderes de América Latina debieran decir algo claramente en vez de mirar para otro lado. Por eso para nosotros siempre es un placer escuchar al presidente de México o al presidente de Colombia, que son en este momento los que hablan claro en esta materia. Uno no puede ser cómplice de una dictadura que ya asesinó 70 personas, que manda tanques a la universidad que censura Amnistía Internacional. Y termino con un ejemplo, en el Congreso de Perú, uno de los congresistas que destituyó a Castillo por supuesta incapacidad moral, es decir, yo asumo que este congresista tiene la capacidad moral para tomar esa decisión, fue ministro de la dictadura de Fujimori y fue el ministro de Salud que llevó adelante la esterilización forzada de cientos de mujeres indígenas. Esa persona hoy es congresista en Perú. Cometió delitos tipificados como crímenes de lesa humanidad en el Estatuto de Roma y no está preso, está libre y diputado en Perú, y además votó la destitución arbitraria del presidente Castillo. Es el reino al revés lo que sucede en Perú. Lo que pasa es que los medios no informan, y ahora el rol nuestro, como a vos, además de todo, es informarle a la ciudadanía lo que está pasando en Perú. Informarle lo grave que es. Mujeres de Ampaef, que son víctimas de esterilización forzada me vinieron a ver en la, en la Argentina, no en Perú, en Argentina, para ver si le ayudábamos a encontrar un pedazo de justicia que no encuentran en su país. Evidentemente es demasiado grave lo que sucede en Perú, está vinculado al racismo, naturalmente, y no quieren perder negocios que vienen de la dictadura de Fujimori y no quieren una nueva constitución que reconozca la cuota indígena y la representación de los pueblos originarios en el Congreso Peruano, que hoy es un grupo racista que hace negocios de espalda a la sociedad, para resumirlo. Lo notable es que el Congreso Peruano está desaprobado por el 90% de los peruanos, con lo cual no se entiende quién está gobernando en Perú. Eso lo dejo a criterio de ustedes, porque no hay quién demonios gobierne ese país. Si hay un 92% de desaprobación y la Cancillería le acaba de pedir 3 millones de dólares. Al Ministerio de Economía peruano para mejorar la imagen de Voluarte en el exterior, ¿no? Pero le podríamos decir que ni con tres ni con 10 millones va a tapar los 70 asesinatos, porque el pueblo peruano no, no va a olvidar lo que están haciendo con él. Y creo que va a volver a reivindicar, como en Brasil o como en Bolivia, su soberanía y sus derechos. Y yo soy optimista en ese sentido porque creo que el pueblo no se equivoca y tiene bien claro, sepa derecho o no que acá se está cometiendo una injusticia muy grave contra Castillo, contra su familia y sobre todo contra el pueblo que se ve representado en la figura de Castillo, que es el que está protestando en las calles. ¿no? Bueno, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas ya en la red. Eh, las va a formular Carmen y le vamos a pedir a Guido. Que las, empiece a a, que las empiece a responder. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Cuál es la salida expresa, Guido, para esa clase de colisión constitucional del sistema presidencialista y parlamentarista de Perú? Genérico. ¿Cuál es una salida expresa? Bueno, Zafaroni siempre remarca que la constitución apócrife neoliberal además hace impracticable el gobierno político en Perú y genera inestabilidad más allá de quien esté gobernando. La salida es una nueva constitución, que es lo mismo que dice Castillo. Y es lo mismo que dice la ciudadanía. Quieren una nueva constitución que termine con esta constitución apócrifa y neoliberal. Es decir, una asamblea constituyente, me parece, que defina al pueblo qué régimen quiere tener. Si quiere un sistema presidencialista o parlamentario, si quiere una justicia independiente o quieren esto que tienen ahora. Pensé, en Francia hubo protestas, no murió nadie. En Perú hubo protestas, más pacíficas que en Francia. 70 personas asesinadas. Entonces, la conclusión es que la vida en Perú vale menos que en Francia, punto uno. Y además que la vida en Perú también se divide dependiendo de qué parte de Perú seas. Si vos sos de la sierra, un cholo, un indio, tu vida vale menos. Pero si hubieran muerto 70 personas en Miraflores, este gobierno hubiera volado por el aire. Con lo cual es un claro ejemplo de racismo. Por eso es tan importante que López Obrador y Petro remarquen esto. Hay 70 personas asesinadas en Perú por salir a manifestarse con balas de goma a menos de un metro de distancia cuando tienen que ser 70 metros de distancia los, perdi eh, los perdigones a pibes de espaldas que se estaban refugiando atrás de un árbol, es decir, son crímenes gravísimos lo que está sucediendo en Perú. A mí me resulta desopilante que algunos gobiernos entre una larga lista de comillas progresistas elijan mirar, no sé, se están todos escondidos abajo de la mesa, no sé, pero tarde o temprano esto se termina imponiendo, digamos. Siempre en todas las causas de derechos humanos, siempre hay alguien que va primero y hay alguien que va perdiendo el miedo en el camino y se anima después, pero los presidentes tienen una responsabilidad mayúscula y los presidentes progresistas mucho mayor. Con lo cual un progresismo que mira para otro lado privilegiando negocios por sobre los derechos humanos en Perú me parece que está cometiendo un error grave. Pero yo diría que una asamblea constituyente que es lo mismo que está pidiendo el pueblo peruano, ¿no? Gracias. Es el equilibrio de poderes contra los poderes fácticos tú has hablado mucho de esto, Guido. ¿Cómo hacemos para, para revertir esto? Bueno, nosotros venimos, hay dos puntos que me gustaría señalar. Hay una doctrina liberal clásica, sistema de pesos y contrapesos. En teoría, la división de poderes se sostiene bajo esta idea de que los pesos se controlan y contrapesan entre sí. Hace dos siglos esta era la idea básica del liberalismo. Hoy esto está en duda. Más bien parece haber un desbalanceo entre los poderes y cada poder está cerrado sobre sí mismo. El poder judicial toma decisiones políticas, el Congreso pierde funciones. Es decir, que estamos en una crisis que va más allá de Perú. Hay un diseño institucional que viene de la modernidad que ya no se sostiene y que tenemos que pensar de nuevo. Y en ese marco se piensa la legitimidad del Poder Judicial. Y acá viene el segundo aspecto. Hay una objeción contra mayoritaria al Poder Judicial, que es una objeción histórica. En principio tenía sentido porque el Poder Judicial era el único poder de los tres poderes del Estado que no tenía origen democrático, pero su objetivo era preservar los derechos de las minorías frente a las mayorías que dominan en los otros dos poderes que tienen elección popular directa. Yo creo que esto tuvo sentido hace 200 años, pero hoy el Poder Judicial está utilizando esta objeción contramayoritaria no para preservar a las minorías, sino para entorpecer cualquier avance social de las mayorías. Es decir, han desvirtuado este origen antidemocrático que tuvo un sentido en el liberalismo clásico hace 200 años y hoy, en el siglo XXI, ya está desdibujado. Y termina fungiendo como ariete antidemocrático, antipopular. La ley de medios en Argentina es un buen ejemplo, pero me imagino que ustedes en México tienen otros. Esto de la objeción contramayoritaria, que tuvo un sentido en el liberalismo conservador hace 200 años, hoy ya no funciona. Y termina siendo el escudo del Poder Judicial para frenar cualquier avance social de las mayorías. No en nombre de los derechos de las minorías, que nadie amenaza, sino para preservar privilegios de las minorías. Y ahí hay una diferencia entre un derecho y preservar un privilegio. Son dos categorías diferentes. Yo creo que hoy los poderes judiciales en América Latina pasaron de conservadores a preservar privilegios de minorías y a estar cooptados por algunos sectores. Y ahí es donde el lofero, la persecución judicial contra los líderes de América Latina, es decir, la instrumentalización de la justicia para entorpecer proyectos populares cobra sentido. Si lo analizamos de esta óptica anterior, evidentemente el poder judicial va a ser el brazo armado para entorpecer los avances populares. Tenemos que pensar qué diseño vamos a proponerle a las futuras generaciones para que la democracia se consolide, ¿no? Gracias. Y esta última, que estas vienen de Perú, de algunas reflexiones. Eh, el cristiano Sanín Martínez, que fue el, el abogado de Lula, demostró en un recurso a la Suprema eh, la intencionalidad política, el interés político en el caso de Lula, y se defenestraron a los jueces. Y hoy día esos jueces están en el, están en el poder ejecutivo. Eh, ¿Qué pasaría en Perú con los abogados? ¿Cómo podría usarse eso ahora en el caso de Castillo? Demostrar un interés político, demostrar la parcialidad de los jueces de hoy. Creo que al violar las normas... Que tienen que hacer valer, ya hay falta de imparcialidad de parte de los jueces. Se violaron normas del debido proceso, con lo cual los jueces que terminan validando esto son responsables políticos también. Son pasibles de juicio político. El Tribunal Constitucional incumplió la Constitución, adelantó opinión. Los congresistas vacaron un presidente sin respetar el reglamento y sin los votos necesarios. Todo esto genera responsabilidad política, por lo menos. Con lo cual yo creo que va a haber un proceso democratizador donde todos los que hayan cometido un delito o una infracción constitucional se que tengan que ser responsables por eso. A veces cuando baja el apasionamiento de la discusión política y se permite una discusión más técnica, esto se vuelve más sencillo. Las violaciones al debido proceso en el caso de Castillo son muy graves, son muy exageradas, digamos, son muy torpes, con lo cual me parece que lo único que hace falta es que baje un poco la animosidad de la discusión y se cotejen cuáles son las normas, qué es lo que sucedió... Y yo creo que falta poco para que algún tribunal diga, bueno, independientemente de si había que vacarlo o no a Castillo, claramente no se respetó este artículo, este otro y este otro. Con lo cual, independientemente de si había que vacarlo, se lo hizo de manera inconstitucional. Con lo cual, la vacancia es nula, como todo acto inconstitucional. Con lo cual, en todo caso, habría que restituirlo, volver las cosas al estado anterior y juzgarlo nuevamente, pero con un juicio justo. Yo creo que esa es la única salida legal. No sé cuál es la que van a encontrar, pero a mí no se me ocurre ninguna otra que sea constitucional. Vamos a abrir las preguntas a la gente de la sala. Les vamos a pedir que sean cuatro preguntas nada más. Vamos a pedir que sean dos mujeres y dos hombres. Y vamos a pedir, por favor, que sean preguntas concretas de un minuto. ¿De acuerdo? Las mujeres aquí las tenemos, la compañera y la compañera, por favor. El compañero y el compañero. Ya está cerrado. Por favor, avanzamos claro es la dictadura de la mesa se llama claro que sí perdón tenemos 20 preguntas en línea tenemos mucha gente que pregunta perdón fue en el orden en el que llegaron y yo creo a ver yo creo que es, tenemos que respetar el orden a ver, la compañera por favor no se oye No. Bueno, parece que ya. Bueno, buenas tardes. Eh, bueno, primero les agradezco que estén con nosotros eh, comentando este tema que es tan importante, no nada más para Perú, sino para toda Latinoamérica. Y bueno, para ser concreta con mi pregunta, este, quisiera eh, saber si han tenido algún avance. En lo que respecta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si ¿sí ha dictado alguna medida cautelar de las que le fueron solicitadas, porque definitivamente la violación de derechos humanos del de presidente este, Pedro, pues es evidente, ¿no? Y no nada más se violan artículos internos de Perú, sino tratados internacionales. Yo le respondo rápido. Eh, todavía no resolvió la medida cautelar el sistema interamericano que nosotros le propusimos y ahora vamos a presentar el caso de fondo en conexidad con la medida cautelar. Pero yo soy optimista, porque si no van a naufragar, como dice López Obrador, las instituciones mismas. Si no dan ninguna respuesta la ONU, la OEA, la pregunta que nos vamos a empezar a hacer y se si van a hacer los pueblos es ¿para qué están estas instituciones si nunca le dan respuestas a la gente? ¿no? Ya. Buenas tardes, pues. Dándole las gracias primero al maestro Zafaroni y a usted por la labor que están haciendo. Y mi pregunta pues, va a ser bien concreta. ¿Usted cree que en los tiempos procesales lleguemos al 2026, cuando ya hayan entregado los recursos mineros y petroleros y entonces ya le restituyan su libertad al presidente? Yo creo que esto está planteado políticamente y el pueblo, más allá de Castillo, tiene clara conciencia de todo este proceso arbitrario y cuál es la finalidad económica de esta destitución ilegal, con lo cual yo dudo mucho, pero es una especulación de que esto eh, pueda permanecer así demasiado tiempo. Ni siquiera se me ocurre que este año pueda durar así. Y no creo además que los gobiernos de América Latina vayan a seguir tolerando esta dictadura mucho más. Por ejemplo, ya ayer hubo cambios, hubo una cumbre en Brasil anteayer y hubo dos presidentes que tomaron una posición distinta, que no son López Obrador y Petro, que ya la vienen tomando hace tiempo, y que la tomaron ahí y que nadie diría que son dos presidentes izquierdistas. Eso es algo nuevo, son pequeñeces tal vez, pero si uno es atento se da cuenta que algo está cambiando si ya hasta los presidentes liberales de la región le niegan el saludo a un delegado del gobierno peruano, ¿no? Creo que es cuestión de meses. No, de sí, Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. Estamos viendo una similitud de los intentos de, de golpe. Perú está pareciéndolo ahorita con Pedro Castillo. En México se ha intentado de muchas maneras. En Perú ya hubo un desembarco de militares sí. que aceptó Dina Boluarte. En México se ha insistido. Por ejemplo, ¿qué nos puede sugerir? Para poder hacer un análisis de lo que sucede en Latinoamérica. Te agradezco. Bueno, respecto de la soberanía de nuestros países, está claro que los países que defienden la soberanía y la autodeterminación enfrentan la amenaza, como vos mencionabas hace un caso, eh, el caso de Perú. En este momento, 700 policías fueron de Estados Unidos a entrenar a los policías peruanos, y esto tiene que ver probablemente con la toma anunciada. O las manifestaciones anunciadas el mes próximo en Perú, donde esperemos que no haya que lamentar ninguna muerte. Eso sería lo primero que hay que decir, ¿no? Pero también que dejen al pueblo manifestarse libremente y en paz, ¿no? No le pueden censurar al pueblo. Primero le destituyen ilegalmente a su presidente y después no dejan que la gente se exprese en las calles. Es como el colmo, ¿no? Porque los medios de comunicación los manejan ellos, pero al pueblo, ¿dónde se va a expresar? Si no lo dejan salir a la calle y su presidente lo destituyen. Evidentemente... Hay una tensión, pero es lo que hablábamos de la persecución judicial contra los líderes de América Latina. Y se repite la misma historia. Esa es la facilidad, digamos. No es nuevo lo que pasa en Perú. Ya sabemos cuál es el mecanismo. Es siempre igual. Con lo cual, si uno lo piensa a futuro, creo que la pregunta más interesante sería cómo prepararnos para el próximo capítulo del looper y dónde será. Si fuera un álbum, no, digamos la broma que hacemos con Zafaroni, ¿cuál va a ser nuestro próximo, digamos, defendido? En este álbum, porque él defendió a Correa, a Lula, Evo, ahora estamos con Castillo, en, a Cristina naturalmente, claro. Sí. Bueno, y en ese sentido me parece que tenemos que, digamos, tomar dimensión de que esto no es un accidente, que ya no se hace con desembarcos militares como antes. Hoy se hace de esta manera que estamos diciendo. Mucho más sutil y difícil de advertir. Porque además hay una confusión, el tema que necesitamos como una alfabetización en este aspecto, porque es la única manera de combatir. No alcanza que lo sepamos nosotros o 15 iluminados del derecho penal latinoamericano. Hay que explicarle una y otra vez a la ciudadanía que no tiene nada que ver con el derecho y que no tiene tiempo, que aunque el presidente te caiga muy mal y te digan que es malo, 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 el peor de todos, igual hay un debido proceso que respetar. Porque lo que se dieron cuenta los que llevan adelante la persecución judicial es que al pueblo mucho no le interesan los formalismos procesales. Entonces podemos violar toda esa normativa que nadie se da cuenta igual. O se dan cuenta, nos damos cuenta nosotros, pero en definitiva esto no llega a los grandes medios de comunicación. Los medios de comunicación van a repetir que Lula es malo, Castillo es malo, o le atribuyen una sospecha como si hubiera cometido un delito, confunden la prisión preventiva que es... Excepcional con una prisión definitiva con condena. Hay un enorme grado de confusión. Entonces, me parece que tenemos que hacer una pedagogía jurídica básica en América Latina para preservar a nuestros movimientos populares también jurídicamente. No alcanza que tengan buenos abogados los presidentes. Necesitamos que sea más claro cuando se viole el debido proceso y que haya conciencia ciudadana de que esto no se puede hacer. Y así vamos a preservar a del futuro a todos los líderes que nosotros apreciamos, de todos estos atropellos que además les quitan tiempo y lo distraen de lo que tienen que hacer. En mi opinión personal, este es el caso de Cristina. Cristina la llenaron con causas judiciales absurdas, pero en definitiva Cristina termina perdiendo un montón de tiempo y eso ya es la victoria de la derecha que es que los líderes populares no se puedan concentrar en lo que tienen que hacer porque están muy ocupados exiliados en Bélgica como Correa, o en una cárcel como Lula, o en una prisión como Castillo, cuando tendrían que estar gobernando para defender a nuestros países, que es la razón por la cual fueron votados y vuelven a ganar, como Evo Morales exiliado en la, en la Argentina. Hace 10 años tuve una discusión con un constitucionalista que tiene libros muy buenos sobre derecho constitucional, indigenismo, movimiento constitucional latinoamericano, cuando Evo Morales le requisaron el avión en Viena. A ningún presidente le hacen eso, pero a Evo Morales se lo hicieron porque es un indio. Entonces le entraron al avión en el aeropuerto de Viena, y yo escribí un artículo en página 2 y me peleé con un constitucionalista argentino, progresista entre comillas. Hay mucho progresismo entre comillas dando vueltas, ¿no? Pero bueno. Y, lo, y este profesor se enojó y me dijo: ¿Cómo puedes decir eso de mí, Guido? Que venimos de los derechos humanos los dos. Y yo le decía: Bueno, pero vos decís una cosa en el aula, pero después cuando hay que ponerle el cuerpo a las peleas, están todos escondidos abajo de la mesa. Digamos. Lo que pasó con Evo Morales es muy grave. No nos podemos quedar callados. Por eso a mí me gusta cuando López Obrador dice no me voy a quedar callado, o cuando Petro en una cumbre hace un mes y medio dijo acá falta un presidente, el presidente de Perú, ni más ni menos, directamente. Dijo lo que había que decir en definitiva, lo que uno espera que digan los líderes populares reconocidos en nuestra región, que hoy creo que están encabezados por estos dos que acabo de mencionar, Petro y López Obrador. Pero evidentemente hay una no es solo, hay un desgaste sobre estos liderazgos populares que no es accidental. Ellos saben que aunque Cristina es inocente, si vos la tenés 10 años con todas estas causas de porquería inventadas, cuando Macri no lo llamás a declarar jamás, cuando cometieron delitos financieros gravísimos que hicieron pelota a la Argentina y están todos jugando al golf en el country, ahí ya estás haciendo una batalla política en los tribunales, porque obligás a una persona en vez de concentrarse en cómo consolidar un movimiento de reivindicaciones sociales a defenderse en los tribunales. Y es lo mismo que le pasa a Correa, que le pasó a Lula y que ahora le pasa a Castillo. A mí me encantaría que Castillo estuviera donde tiene que estar gobernando a favor del pueblo y no viendo cómo combate la desinformación ciudadana y la arbitrariedad del Poder Judicial de Perú. Pero tenemos que generar conciencia en América Latina porque si no, además va a seguir pasando y nos vamos a volver a encontrar en otro país diciendo, bueno, a ver a qué presidente se le hicieron ahora esto. Bueno, tenemos que empezar otra vez a romper porque en Argentina, además, este lofer fue de la mano de. La derogación de una ley muy importante, que fue la ley de medios, que iba contra la concentración mediática, que fue la ley más debatida de la historia argentina. Es decir, que la persecución judicial y la concentración de medios en Argentina fueron de la mano, se tomaron al mismo tiempo. Y esto lo tenemos que, le tenemos que explicar esto a la ciudadanía de las nuevas generaciones. No queda otra de esto que explicarlo. Hoy la batalla se da de esta manera, entonces tenemos que explicarle a la ciudadanía lo que es el debido proceso, que no se puede destituir un presidente de cualquier manera. Porque la derecha ya se dio cuenta que manipulando las reglas del debido proceso puede hacer mucho daño. Y lo está haciendo. Hay presidentes exiliados con 20 causas inventadas, algunos arbitrariamente presos, como Pedro Castillo. Y nosotros tenemos que poner luz sobre este fenómeno. Porque si se lo hicieran a un presidente de derecha, yo te aseguro que salen todos los días todo el tiempo. Cómo se manipulan los procesos, los jueces adictos. Un fiscal, yo no lo puedo creer, yo me río para no llorar, porque la verdad que es lamentable. Algún día se va a escribir esto. Uno de los fiscales que investiga a Cristina. Por no sé cuál de estos delitos supuestos inventados, fue a jugar al fútbol a una quinta del expresidente Macri. Si fuera al revés, sería un escándalo en la Argentina. Si aparece un fiscal investigando a Macri que juega al fútbol en una quinta de Cristina, saldría en todos los diarios del planeta. ¿Entienden? A una de las personas que firma esta revista la procesaron por los papeles de un auto. Y salió en televisión disfrazado con un casco, en un acto de exhibicionismo antidemocrático lamentable. Es decir, la derecha, no, la derecha está jugando con la democracia, no creyó nunca en la democracia. Y cuando la democracia funciona y se eligen líderes populares como Lula, Cristina, Correa, Evo Morales o Castillo, ¿qué pasa? No lo aceptan. Y ahora encontraron a través de la beta judicial la manera de entorpecer la vida democrática. Entonces nosotros cuando combatimos el loafer lo que estamos haciendo es defender la democracia. Otra vez como cuando terminamos con la dictadura de Pinochet o la dictadura genocida en la Argentina. Es defender la democracia, en definitiva, defender los liderazgos populares. Bueno, gracias. A ver, compañeros, les quiero plantear lo siguiente. Eh, vamos a abrir dos preguntas más. Me dice Carmen que hay un reportero que viene del Perú, le, ya le dimos el micrófono para que haga la pregunta, y le pedimos... A una mujer más que levante la mano para que haga una última… La compañera ya está cerrado, ¿de acuerdo? Y pasamos al otro. Gracias, muy amable. Bueno, este, yo me enteré de, del Perú que iba a estar aquí en esta conferencia, el doctor Zafaroni, a quien le guardo un gran peso, un gran respeto. Soy abogado y también a, al doctor Guido, porque sencillamente están levantando banderas de justicia social. Coincido plenamente como abogado de que está violando el debido proceso y todas las garantías constitucionales, no solamente nacionales, sino supranacionales. O sea, no solamente la Constitución, el papel mojado en tinta que tenemos del año eh, 1993 por producto del fraude del fújimo sino también tratados internacionales en materia de derechos humanos. Plenamente de acuerdo. En lo que sí puedo disentir con el doctor Corato es el sentido de que dice que los abogados no podemos dar una opinión política. La política está unida al derecho. Y ahí sí puedo decir yo que tenemos que levantar propuestas alternativas. Lógicamente a él no le corresponde por tener el derecho que le asiste como abogado de defensor, pero los que no estamos involucrados en la defensa procesal de Castillo sí podemos decirlo. En el Perú la única solución, compañeros, compañeras, es la lucha directa del pueblo que se está preparando en la tercera oleada. Y la única forma de convocar a un, a un proceso constituyente es a través de un golpe de masas, acción directa. Nada más, no queda otra. La crisis del Perú es estructural. No queda otra, compañeros. Entonces, esa es mi opinión política y he venido aquí a entrevistar a Zafaroni y al doctor, a falta de Zafaroni, está croato. Entonces, yo me voy a llevar el video, le voy a la a Carmen, que me dé el video para editarlo, y las preguntas que ustedes han formulado van a ser consignadas en nuestro periódico, que se llama el puca, que es un vocablo que hecho que en castellano significa el rojo. Tengo la satisfacción de ser el director. Ya tengo la foto con el doctor Guido. De tal manera que ya está cerrada la entrevista. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad es, es muy dolorosa toda la narrativa que se hizo de la situación en Perú. Eh, Con movernos hasta las lágrimas de la situación de la familia. Del compañero Pedro Castillo, allá en Perú. Y bueno, por otro lado, escuchar al doctor Zafaroni, pues, eh, Guido señala que es un faro de luz, para mí es un oasis en nuestro cerebro, ¿no? Escuchar a, a Zafaroni, soy criminóloga, de ahí el amor a Zafaroni. Eh, además, que pertenece a la corriente crítica, ¿no? De la criminología y que este, está, aunque él diga que es de derecha o de izquierda, que no importa, está del lado correcto de la historia eso es lo importante que está haciendo zafaroni en estos momentos y por otro lado lo que se señalaba qué vamos a hacer este qué, qué sigue ante esta situación y me parece que es correcto plantearnos en estos momentos como lo señalaba pablito milanés porque no ha muerto eh, vuelve a sacudirse el continente tenemos nosotros que volver a, a replantearnos el tema de la organización de los movimientos sociales en toda américa latina esa me parece que así como lo señaló el compañero peruano periodista, tenemos que levantar un frente de masas y este internacional continental para que podamos nosotros enfrentar a estos resabios del, del neoliberalismo en el caso de nuestro país, este que, que también también están señalando ya a nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Este, están esperando que salga para caer sobre él, pero no lo vamos a permitir. Aquí el pueblo mexicano lo amamos y lo vamos a defender con todo. Gracias. No, tal cual. Zafaroni nos mata, si nos escucha hablando así, se mataría de risa. Mira, basta, Guido. Una vez estábamos en Perú y, y Felipe Villavicencio, un amigo penalista peruano que falleció, dijo, hace cinco o seis años, pues a en un instituto de, de criminología ahí en Lima. Y Felipe Villavicencio dice, acá está el maestro Zaffaroni que formó como aguido a generaciones y generaciones y generaciones y se enojó. Se me dice, bueno, tampoco tantas generaciones. Pero sí, es un gran ser humano, además de un gran penalista, y creo que eso es lo que hablamos antes, no es la calidad humana de nuestros referentes, sean jurídicos o políticos, como en el caso de López Obrador, eso es lo que marca la diferencia con los movimientos populares que están comprometidos, sencillamente. No, claro que no. Bueno, creo que no Sí, salvo que tengan alguna otra. Yo comparto con lo que decía el compañero abogado. Es en definitiva, son los pueblos los que reivindican lo que otros poderes invisibles que le dan la espalda le quieren sacar. Pasó en Bolivia, pasó en Brasil y yo creo que va a pasar lo mismo en Perú con Pedro Castillo y en Ecuador con Correa. No tengo ninguna duda. Es una cuestión de tiempo, ¿no? Los pueblos, como dice Zafaroni, no se suicidan. A veces los medios los pueden confundir, sobre todo cuando están concentrados, pero en Perú hay una clara conciencia. Como ella decía que Zafranista está del lado correcto de la historia, Castillo también está del lado correcto de la historia. Yo quisiera hacer una reflexión última, eh, si, si es que no hay más preguntas, y es la siguiente: miren, bueno, termino y te lo paso. En el siglo XX, la mayoría de los golpes de Estado fueron golpes militares. Son intervenciones brutales, directas, que más de. Huella por tiempo, en fin. En el siglo XXI, lo que estamos viviendo es un proceso distinto. Lo que estamos viviendo es un tipo de guerra informática o informativa permanente. Es decir, la gran diferencia entre los golpes de esta, entre los golpes militares del siglo XX y los golpes sin, sin fusiles del siglo XXI es que estos operativos son operativos permanentes. Si ustedes se fijan, desde el primer día que llegó López Obrador a la presidencia, ¿sí? han echado a andar estrategias de guerra mediática y estrategias de lofer, estrategias de guerra jurídica. El tema de fondo es cómo chingados nos defendemos de, esta, de estas campañas. La única estrategia que tenemos, la, una, una de las estrategias fundamentales, sí, es la formación permanente. ¿Sí? Es una guerra de propaganda, nosotros solo podemos contrarrestar esta guerra de propaganda y publicidad ¿sí? con formación política. Por eso es tan importante este proceso que estamos llevando acá. Por eso es tan importante hablar de historia. Por eso es tan importante que para entender el, pro, para entender el proceso de México es fundamental revisar el caso. De Perú, y por supuesto que el caso del Ecuador, y el caso de Brasil, y el caso de Argentina, etcétera. Entonces, pasamos a una última pregunta, la contesta Guido y nos vamos. Muchísimas gracias a los expositores, tanto en, de manera virtual, desde luego a los que están aquí en la mesa. Muchísimas gracias también como abogado comparto la visión de los colegas que aquí se expresaron. Y pues la pregunta sería en el tenor de la transición que se viene para nuestro nuestro México, un México que desde luego resurge de pues de las cenizas en 2018 junto con una votación extraordinaria, histórica y masiva y que estoy seguro que para 2024 se se volverá a, a desbordar como también las masas espero se desborden en, en, en Perú ¿por qué? porque en el en la revocación de mandato recordemos que el instituto electoral pues nada más colocó cierto porcentaje de, de urnas el 30% y en donde se desborda la votación en favor de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y esta votación del de haber colocado el 100% de las, de las urnas y, de, y, y la posibilidad del, del elector, del ciudadano, del pueblo para votar, resulta una cantidad de 50 millones de votos, confirmando a un presidente de, de los niveles de aceptación que, que aquí ya se han mencionado ampliamente. La pregunta es la transición para el 24 y nuestras corcholatas que queremos tanto porque porque las queremos porque las aceptamos porque pertenecen al movimiento y, y, y yo en lo personal considero que marcarían cada uno de ellos la continuidad porque sí estoy consciente de si, si se decide por uno o por otro o por otra, Estoy, estoy consciente de que sí, sí representan la continuidad del proyecto de nación que defendemos desde este organismo político al cual pertenezco y soy fundador orgulloso y al cual un, es al único a que he pertenecido y pues es esa transición, esa transición, cómo observan desde el, desde el ámbito internacional, desde Argentina, desde el ámbito jurídico, con el, con el peso de la, de la Suprema Corte de Justicia encima hacia el 2024 en adelante, aquí en México. Gracias. Hoy en una entrevista que nos hizo el diario La Jornada, Zafaroni decía, bueno, hay dos modelos judiciales, uno es el norteamericano y el otro es el europeo. Yo diría que es hora de llevar adelante una reforma judicial profunda en toda América Latina. Creo que México y Argentina tienen en este aspecto exactamente el mismo problema. Y no me refiero solo a la persecución judicial, las cárceles que son el hacinamiento masivo de los pibes pobres de América Latina son una muestra de que no hay ninguna igualdad ante la ley. Si vos sos pobre vas a ir preso por cualquier motivo, hagas lo que hagas. Y si sos rico, aunque cometas delitos gravísimos, podés seguir libre en tu casa jugando al golf. Bueno, si ya nos damos cuenta de esto y el Poder Judicial no hace nada y mira siempre por otro lado, evidentemente hay un problema grave. Con el poder judicial. Yo voy a cada país y en todos lados me encuentro con el mismo problema. Evidentemente, López Obrador hace bien en plantear esta discusión. Es la misma que se quiso plantear en la Argentina, con mayor o menor éxito, porque detrás de los jueces hay un poder concentrado que resguarda privilegios, bajo la excusa de la objeción contra mayoritaria, como hablábamos antes más en términos académicos. Yo creo que hay que pensar una reforma judicial en serio en toda América Latina. Creo que hay que poner a mujeres pobres a administrar justicia en vez de a jueces millonarios que están encerrados en su palacio y le dan la espalda a la sociedad que hay que generar otra conciencia y otra sensibilidad en los tribunales que hoy no tenemos creo que tenemos una ardua tarea por delante en términos de reforma judicial y me parece que López Obrador hace muy bien en plantear por lo menos esta discusión porque me parece una discusión fundamental para el porvenir de la democracia y también para que el poder judicial no entorpezca procesos sociales de reivindicación de derechos no en definitiva me parece que es fundamental me parece que ustedes tienen la suerte de tener un presidente que plantea bien y claramente las discusiones. ¿no? Hay otros presidentes que son víctimas de esta arbitrariedad, como es el caso de Castillo. No hay ninguna igualdad ante la ley. Y esto lo pagan tanto las personas pobres que están presas como los líderes progresistas. Porque yo no veo ningún líder no progresista padeciendo como padecen Correa, Castillo, Lula, Lugo, Cristina, Celaya. Hay que preguntar, Evo Morales hay que preguntarse qué pasa con estos poderes judiciales que persiguen siempre en la misma dirección, ¿no? Y hay otros delitos gravísimos que nadie está juzgando y son los que generan miseria planificada en nuestro país, en la criminalidad económica y financiera global. Parece que no es delito y en realidad es la responsable de que los pibes están revolviendo la basura para vivir, ¿no? Pero creo que la discusión pasa por pensar en una reforma judicial en América Latina. Creo que es la agenda del progresismo que viene, claramente. Bueno, pues le damos, le damos las gracias, le damos las gracias al doctor Zaffaroni, al doctor Croxato, le damos las gracias a Ricardo Patiño, les damos las gracias a todos y a cada uno de ustedes y a los compañeros que nos siguieron en redes. Se quedan preguntas sin contestar aquí en la sala. En la red hay varias preguntas que no vamos a, 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 a poner a discusión, y este lo que sí, ya saben la formación y la organización. Muchísimas gracias y estamos trabajando. Hola. Hola, perfecto. Bueno, muy buenas tardes. En realidad, lo que está sucediendo en Perú es, como dijo hace un momento el querido colega, es un caso más de lofer, que como todos sabemos, bueno, tiene sus... Primeros protagonistas, primeros hechos lamentables, protagónicos, con Paraguay, con Honduras, el caso de Lula en Brasil, el caso de Evo en Bolivia, el de Rafael Correa en Ecuador, el de Petro en Colombia también y el de Cristina, entre otros. Hay otras cosas. Hay otros hechos menores, en mi país podría mencionar algunos otros procesos absurdos de persecución política. Hoy, como todo se dice en inglés, esto se llama lawfare, pero en realidad es el viejo método de criminalización de, y persecución política mediante criminalización de opositores en general en nuestra región sobre eh, contra líderes populares. Lo que está sucediendo es eh, una prisión eh, primero destitución irregular del presidente Pedro Castillo fue destituido sin darle el derecho a ser oído. Independientemente de todas las violaciones reglamentarias que regulan el juicio político, ahora también se llama impeachment porque todo lo tenemos que decir en inglés, este, que regulan el juicio político en Perú, eh, lo cierto es que mmm, en el caso de Pedro Castillo ni siquiera se le otorgó el mínimo derecho de defensa de ser oído, ser escuchado. Eh, en el derecho internacional y en la doctrina hay unanimidad en cuanto a que si bien el juicio político no necesariamente, no necesariamente tiene que tener las mismas garantías que un proceso penal, por lo menos hay que garantizar el derecho de defensa y el derecho a ser oído. Esto fue lo que no se hizo en el caso de Pedro Castillo. Cuando la Corte Suprema, la Corte Suprema del Perú, ratifica, confirma la prisión preventiva de Pedro Castillo, en un párrafo confuso, en un párrafo que realmente mmm, amerita ser analizado, porque eh, a veces eh, la literatura tiene párrafos de esta naturaleza, ¿no? Un párrafo nebuloso, digamos. ¿no? Pero más o menos leyendo tres o cuatro veces el párrafo, lo que se termina diciendo es lo siguiente: se le afectó el derecho formal de defensa al no escucharlo, pero no se le afectó el derecho de fondo, el derecho real de defensa, porque no tenía argumentos. Porque tampoco sabíamos qué argumentos podía esgrimir. Esto es insólito en el derecho, no creo nunca. He escuchado en derecho procesal un razonamiento de esta naturaleza. En cuanto al delito que se le imputa, no es cierto que Pedro Castillo quiso cerrar el Congreso, quiso disolver el Congreso. Castillo sabía muy bien que no disponía de ninguna fuerza para lograr el cierre y la disolución del Congreso. Sabía que no disponía ni del último policía, ni del último soldadito para hacer eso. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue su discurso? Estaban a punto de destituirlo. A punto de destituirlo el Congreso. Y Castillo iba a salir sin haber podido cumplir con ninguna de las promesas a su electorado. Porque no le trataron ninguno de los 70 proyectos que remitió al Poder Legislativo. Iba a salir destituido, como se dice comúnmente, con el rabo entre las piernas, dejando una pobre impresión en su propio electorado. Entonces lo que hizo fue una proclama: una proclama. Bueno hay que disolver este congreso hay que llamar a una constituyente hay que hacer una nueva constitución pero sabiendo que eso eso era un, pro, un programa que le dejaba al pueblo que le dejaba a su electorado nadie nadie iba a levantar un arma para ejecutar lo que pedro castillo decía en ese discurso y a tal punto es esto cierto que a los pocos minutos lo priva de libertad su propia custodia sin perjuicio de la declaración que a los pocos minutos hacen las policías y los militares diciendo que de ninguna manera iban a apoyar eso. Y él lo sabía, lo sabía. Nunca su discurso podía tener un efecto que afectase la institucionalidad. Jamás, jamás. No se puede comparar con el caso de Fujimori. Fujimori sabía que el ejército lo iba a apoyar y como lo apoyó en su golpe de Estado. Castillo sabía que no, que no lo iba a apoyar de ninguna manera, nadie, nadie. Y esto que es, es tan real que la Corte Suprema, al confirmar la prisión preventiva de Castillo, no, puede hacer, no pudo hacer otra cosa que reconocerlo. Y decir, bueno, sí, si esta conducta en otras circunstancias de tiempo, lugar y modo pudiese haber sido muy peligrosa. Amigas, amigos, cualquier conducta, cualquier conducta, por inofensiva que fuera de contexto parezca, en otro contexto puede ser tremendamente peligrosa y tremendamente lesiva. Hacer gimnasia es muy sano, pero si yo me pongo a hacer gimnasia mientras... Mi tío rico, infartado, se está muriendo al lado sin atenderlo. Y obviamente que estoy cometiendo un delito. Pero fuera de ese contexto, claro, bueno, la conducta es inofensiva. Yo nunca he visto, he visto que un tribunal esgrima argumentos de urgencia con semejante superficialidad. No le doy el derecho de defensa, no, no lo llamo a declarar porque total no sé de qué, qué clase de defensa puede tener. Le imputo un delito de rebelión porque en otras circunstancias completamente diferentes de tiempo, modo y lugar, podía haber sido una rebelión, pero en esta no, claro, no importa. Realmente, esos son los argumentos por los cuales Pedro Castillo está preso. Está preso en condiciones que violan, que violan. Las condiciones mínimas de detención de cualquier persona con dignidad. No se le permite la comunicación con su familia, con sus hijos. Se le detuvo, se le privó de libertad, encañonando a su hija menor, incluso con un arma de guerra. Ahora, la torpeza del régimen que encabeza formalmente, porque no sé si materialmente lo encabeza, la señora Buluarte, no solo no se privó de dar muerte a 70 personas, sino que ahora llama, llama indagatoria a Evo Morales con la imputación de que quiere hacer un reinado inca, no sé qué cosa rara, quiere separar una provincia de Perú para hacer un reinado, no, no sé, un estado nuevo, no sé, un absurdo. Declara, declara de delito la protesta si es que interrumpe caminos. El derecho de reunión está siempre garantizado. Y, y, y el derecho de reunión no es solo de almas, son cuerpos que ocupan lugar. Por otra parte, se ha cometido... He cometido la invasión de la Universidad de San Marcos, la universidad más antigua de Sudamérica. Entraron tanques, entraron militares, entraron policías. Se toqueteó a algunas alumnas para ver si no tenían armas, claro. Se puso en el suelo a algunos alumnos. En fin, esta es la situación que tenemos planteada en, en la República del Perú. En este momento, mmm, rara cosa, dentro de la justicia peruana se ha abierto la instancia, no se ha resuelto, no, sabe, no, no confío mucho en lo que vaya a suceder, pero se ha abierto la instancia acerca de las irregularidades que, mmm, del proceso con que se hizo cesar eh, las funciones de don Pedro Castillo. En el orden internacional se han pedido medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha denunciado el caso al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y es posible que el creciente desprestigio de este régimen peruano eh, incline la balanza de algunos que tengan la delicada función de jugar. Esto esto es un capítulo más, como dije al comienzo, de una guerra híbrida que se plantea se plantea en medio de una guerra colonial, colonialista. Quisiera aclarar que el trasfondo, como dijo el colega de este golpe contra Pedro Castillo es financiero, es económico. Son las concesiones de Fujimori que vencen este año, el año que viene y hasta creo que el 2025. Es decir, que vencerían durante el mandato de Castillo y Castillo no las iba a renovar, por supuesto. Quisiera aclarar que el contexto general en que se produce esto es un histórico y ancestral contexto étnico que hay en Perú, del cual da cuenta su historia, viejos autores, no lo voy a relatar ahora, eh, pero que es ampliamente conocido. Eh, hay una cuestión racista en medio de esto, claramente. Hay una cuestión que, que al, segundo, al segundo trago sale, que es, este cholo no puede ser presidente. Todo esto, le decías, es en el contexto de una guerra híbrida, que es una guerra colonialista, no por supuesto del colonialismo originario, ya no, no viene cortés, no viene pizarro, no, no, ni tampoco del neocolonialismo, cuando es Europa ya empoderada, empoderada con el oro, la plata las materias primas que, que nos robó la colonización, que nos costó unos 60-70 millones de muertos. Eh, esa Europa ya empoderada se dedicó a practicar los mismos genocidios por el resto del planeta, por África, por Asia, por Oceanía. Tampoco es esto. Este neocolonialismo, a mi juicio, terminó, terminó con nuestras dictaduras de seguridad nacional, con el final de nuestras dictaduras de seguridad nacional por los años 80. Subsistieron algunas manifestaciones, la guerra centroamericana, etc. Costó en aquel momento 200.000 muertos en Guatemala, 80.000 en El Salvador, 30.000 en la Argentina, más selectivos. Pero ahí terminó ese neocolonialismo. Y ahora estamos sufriendo un colonialismo tardío que corresponde a esta variable del capitalismo, a esta variable de la economía financiarizada a esta hipertrofia del aparato financiero, del capitalismo que subordina al aparato productivo y a las grandes corporaciones transnacionales que ocupan el lugar de la política, no solo en nuestro sur subordinado, sino también en el norte. Esto es parte. Todos estos episodios que he mencionado son parte de esta, de esta guerra híbrida y el caso de Perú es uno de los últimos, este, cronológicamente hablando, este, pero uno más. Tengamos en cuenta que estamos peleando, no por derecha, izquierda, no sé, esos términos que vienen de Europa me confunden a veces, estamos peleando por soberanía. Y lo que se está afectando en Perú es la soberanía. de pobladores los que están embarcándose a la capital. Lima. Ay, ay, ay. Son miles de pobladores los que están trasladándose a Lima en estos momentos para, para participar en, en esta nueva tome Lima. ¿no es Acá vamos a ver cómo lo despiden. Va, está, así los despiden ¿no? gente abrazos, nos dan felicitaciones, le dicen que les vaya bien, les dan sus respectivos abrazos. Así lo despiden sus paisanos, sus parientes, sus tíos, representantes de comunidades, así lo despiden con rumbo hacia la capital. Hoy en una entrevista que nos hizo el diario La Jornada, Zafaroni decía, bueno, hay dos modelos judiciales, uno es el norteamericano y el otro es el europeo. Yo diría que es hora de llevar adelante una reforma judicial profunda en toda América Latina. Creo que México y Argentina tienen en este aspecto exactamente el mismo problema. Y no me refiero solo a la persecución judicial, las cárceles que son el hacinamiento masivo de los pibes pobres de América Latina, son una muestra de que no hay ninguna igualdad ante la ley. Si vos sos pobre, vas a ir preso por cualquier motivo, hagas lo que hagas. Y si sos rico, aunque cometas delitos gravísimos, podés seguir libre en tu casa jugando al golf. Bueno, si ya nos damos cuenta de esto y el Poder Judicial no hace nada y mira siempre por otro lado, evidentemente hay un problema grave con el Poder Judicial. Yo voy a cada país y en todos lados me encuentro con el mismo problema. Evidentemente, López Obrador hace bien en plantear esta discusión. Es la misma que se quiso plantear en la Argentina con mayor o menor éxito, porque detrás de los jueces hay un poder concentrado que resguarda privilegios. Bajo la excusa de la objeción contra mayoritaria, como hablábamos antes, más en términos académicos. Yo creo que hay que pensar una reforma judicial en serio en toda América Latina. Creo que hay que poner a mujeres pobres a administrar justicia en vez de a jueces millonarios que están encerrados en su palacio y le dan la espalda a la sociedad. Que hay que generar otra conciencia y otra sensibilidad en los tribunales que hoy no tenemos. Creo que tenemos una ardua tarea por delante. En términos de reforma judicial y me parece que López Obrador hace muy bien en plantear por lo menos esta discusión porque me parece una discusión fundamental para el porvenir de la democracia y también para que el poder judicial no entorpezca procesos sociales de reivindicación de derechos, no, en definitiva. Me parece que es fundamental. Me parece que ustedes tienen la suerte de tener un presidente que plantea bien y claramente las discusiones, no. Hay otros presidentes que son víctimas de esta arbitrariedad como es el caso de Castillo. No hay ninguna igualdad ante la ley, y esto lo pagan tanto las personas pobres que están presas como los líderes progresistas, porque yo no veo ningún líder no progresista padeciendo como padecen Correa, Castillo, Lula, Lugo, Cristina, Celaya. Hay que preguntar, Evo Morales, hay que preguntarse qué pasa con estos poderes judiciales que persiguen siempre en la misma dirección, ¿no? Y hay otros delitos gravísimos que nadie está juzgando. Y son los que generan miseria planificada en nuestros países, la criminalidad económica y financiera global. Parece que no es delito, y en realidad es la responsable de que los pibes están revolviendo la basura para vivir, ¿no? Pero creo que la discusión pasa por pensar en una reforma judicial en América Latina. Creo que es la agenda del progresismo que viene.